Seguimos en TN Central informando sobre esta cruel muerte, este cruel asesinato de Sheila, la nena de 10 años. Hacía 4 días que la estaban buscando. Lo más triste, si se quiere, y lo más cruel, que se sumó a esta certeza de su aparición sin vida, asesinada, tirada en una especie de hueco entre la casa de su tía y un paredón, es esta información de que la propia tía que la estaba buscando, la había buscado frente a cámaras, le confesó a la policía que ella y su marido, Fabián González, fueron los autores de el asesinato de Sheila. Tomamos alcohol y drogas y no sabemos qué pasó, es lo que la mujer habría confesado a la policía. Esto todavía no tiene validación judicial, pero sí es un dato clave en la causa. Ella embarazada y su marido de 25 años, de paraguayo, de 25 años, tenía una causa por antecedentes por robo agravado. Vecinos, familiares, íntimos de Sheila, hasta ahí el testimonio de una vecina que escuchó a Sheila el día domingo decirle: tía, ya voy, cuando la llamaron del departamento donde creen que ocurrió la agresión y el crimen. Y ahora la autopsia determinará si efectivamente esta agresión intrafamiliar tiene además connotaciones sexuales. Para eso se está esperando el resultado de la autopsia del cuerpito de esta chica de 10 años, ¿no? Mientras vemos, Lu, las imágenes de una tarde tensa, ¿no? Porque sí, desde el momento en que se dio a conocer la noticia, la gente tiró piedras a la policía, a el lugar y la vivienda donde vivían esta pareja familiar del padre y la madre de Sheila. Así es, en la casa donde el lindera, la casa de su tía y su, la tía y el marido, donde apareció el cuerpo de Sheila en esa casa, y encontraron bolsas y cintas, y sobre el colchón había moscas, según la información del parte policial. Suponen, dan por sentado a esta altura, que podría haber estado Sheila en ese lugar y desde ahí arriba se podría haber arrojado el cuerpo. Sí. Está la policía científica. Desde un segundo piso, ¿no? Está la policía científica analizando todo en el lugar. Esta casa no había sido registrada por la policía en estos 4 días. Las razones por las cuales no había sido registrada son 2. En principio no había una orden de allanamiento específica sobre esa casa. Recordemos, insistimos con esto, ¿no? Es la casa de la tía. Era una de las personas que encabezaba la búsqueda en todos lados y no había habido orden de allanamiento. Y cuando, de todos modos, golpearon la puerta, nadie había atendido. Y por esa razón, obviamente... ¿Cuándo en general los investigadores siempre centran su primera sospecha en la violencia intrafamiliar? En el círculo íntimo, en general en estos casos, suele ocurrir esto. Todos los datos son aberrantes. El hecho de que el cuerpo cayera en el hueco entre dos muros donde apareció, donde los vecinos tiraban basura, también es aberrante. Pero te vamos a contar todo en TN Central. Ya está también Rodrigo Alegre. Así comenzamos TN Central. Estamos en el barrio donde vivía Sheila junto a su papá, a su madrastra y al resto de los hermanos. Se está entrando casa por casa, pero llama la atención realmente que hasta aquí hayan venido grupos de peritos y también de perros que buscan personas con vida y personas sin vida. La policía se está llevando al tío de Sheila, al hermano del papá. Lo están tratando de subir a un patrullero. Habría indicios entonces de que ella podría estar en este lugar, en la casa del tío específicamente, y que allí estuvo todo este tiempo. La noticia está confirmada, encontraron a Sheila muerta. Estaba en una camioneta blanca, en un paredón que está en construcción, que da hacia una fábrica lindante. En un costado, en un lugar muy pequeño, donde hay mucha basura, mezclado con la basura, hay una bolsa y en el interior está el cuerpo. Thank you.
Acá estamos, tenemos muchísima información que vamos a ir compartiendo. Está en la mesa con nosotros Rodrigo Alegre, que se suma, y vamos al móvil con Mariela Segulín. Sí, Mariela Segulín, Ignacio González Prieto estuvieron trabajando durante toda la tarde, tienen todos los detalles, así que comenzamos con Mariana Segulín, con los datos, Mariana, que se van conociendo en estas horas de cómo fueron los hechos. Primero, Mariana, si tenés el dato, o Ignacio, sobre quién es el que encuentra el cuerpo de la chiquita de Sheila. ¿Son los perros rastreadores? ¿Son vecinos? ¿Cómo se encuentra el cuerpo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada es la investigación de la policía. Ahora seguramente Ignacio González Prieto les va a poder dar más información con el detalle porque le estuvo siguiendo de cerca lo que fue el rastrillaje. Yo lo que les puedo contar desde aquí es cómo también se enteran los propios vecinos. Porque cuando esto ocurre, empieza a haber todo un revuelo, un movimiento de las fuerzas de seguridad dentro de lo que es el predio de este lugar donde, digamos, es una especie de barrio cerrado, es un predio al cual no se puede acceder a menos que se viva allí. Y en ese lugar, en ese espacio, en realidad, entre construcción y construcción, hay una pared que determina el final de este predio. Después hay un espacio de unos 50 centímetros nada más. Y luego comienza el predio que corresponde a una empresa de residuos. Es un depósito, en realidad. Bueno, allí es donde encuentran el cadáver de esta niña de tan solo 10 años, de Sheila. A partir de allí se empiezan a conocer, se empieza a trascender los datos de la investigación. Primero se pudo conocer el lugar donde habría estado Sheila en esa cama, en cucheta. Se puede ver unas bolsas negras, había un colchón y sobre ese colchón estaban volando moscas. Como estaban sobrevolando esas moscas, empezaron a prestarle, por supuesto, mayor atención, porque además de que el cuerpo cae cerquita, o sea, en el predio lindero a la casa del tío de Sheila, se empieza a hacer este rastrillaje en la casa y se da entonces con este lugar donde posiblemente estuvo ella. No se sabe cuánto exactamente, porque la autopsia tiene que determinar primero cuál fue la causa de la muerte y luego ver en qué momento se produjo, cuánto tiempo el cuerpo de Sheila estuvo allí. Luego de que se conociera esto, se empezaron a conocer datos aún más desgarradores y perversos de la historia. Y esto tiene que ver con la confesión que luego hacen, una vez detenidos, el tío y la tía de Sheila. Se había dado confusión en un momento de si se trataba ese tío que estuvo participando activamente de la búsqueda. No, se trata de la hermana de... No era él, no era el tío Martínez el nombre. La mujer es la hermana del papá de Sheila. Uh-huh. Está casada con Fabián González, de 24 años, paraguayo, albañil, que además tiene antecedentes en 2013 por robo en poblado y en banda agravado. Cumplió prisión, digamos, por ese delito y estaba viviendo aquí. No tiene DNI, es indocumentado. Y a partir de esa detención, ellos terminan confesándole a la policía, en el marco de esa detención, no al fiscal de la causa, que fueron ellos quienes, mediante un cóctel que habían consumido de drogas y de alcohol, no saben cómo llegaron a esta situación de haber matado a Sheila. Esta mujer, además, la tía, es madrina de Sheila y está embarazada de 7 meses. Con esta información ya pueden empezar también a reconstruir un poco lo que es la familia de Sheila, una familia disfuncional, con problemas, digamos, con padres separados, una madre que también no tenía la tenencia de los 3 hijos, la tenía el padre, y la verdad es que ahora empezaron a conocerse estos detalles que realmente son macabros. Te pregunto, sí. Sheila desaparece el domingo, por lo que supimos en ese momento que empezamos a contar la historia, ella va al kiosco. Este es el primer dato para los investigadores. Ella se va al kiosco y desaparece, digamos, cerca de la casa. Nadie sabe nada de ella. Sí. Ahora, nadie escuchó nada, nunca más. Hay una vecina de testigo que dice haber escuchado que Sheila dijo, tía, ya voy. Como que la llamaron mientras ella salía al kiosco. Bueno, si bien lo que se desconoce hasta ahora es el motivo por el cual Sheila termina en la casa de la tía, eso le podría empezar a añadir un poco de coherencia a todas estas informaciones sueltas que empezaron a surgir y que luego se pueden atar esos cabos y poder hablar, por ejemplo, de esta situación que hablábamos recién, de ese testimonio que dice haber escuchado, tía, ya voy.
¿no? Teniendo en cuenta que fue llamado, o sea, que finalmente eso pudo haber pasado, es coherente porque ella termina en la casa de la tía. Por otro lado, lo que nos contaban los vecinos, que había problemas de consumo de estupefacientes dentro de la familia, y eso también se puede ver en la confesión que le hizo el marco de la detención, digamos, el tío y la tía. Así que todas esas cosas que en un principio no podíamos dar por ciertas porque realmente eran testimonios de distinta gente, la verdad es que ahora empiezan todo a tomar, ¿viste?, un hilo conductor y poder llegar a por lo menos a saber que ella estuvo efectivamente con su tía, y más ahora que el cuerpo se encuentra en un predio lindero a la casa y que se encuentra ese colchón dentro de la propiedad del tío. Para darles a ustedes un panorama de lo que está ocurriendo aquí, este es uno de los, digamos, de las entradas del predio. Estamos trabajando en lo que sería la parte posterior del predio. Ignacio González Prieto está en la parte delantera, y por aquí vemos movimiento, por supuesto entran y salen los camiones de las distintas fuerzas que están trabajando, pero se presume que por aquí va a salir el camión de policía científica que traslade el cuerpo de la chiquita. Por eso están aquí los vecinos todavía esperando detrás del cordón policial que se ha formado aquí para que no haya ningún tipo de disturbios. Mariana Segurín, volvemos enseguida con vos allí a San Miguel. Ignacio González Prieto también está ahí, está trabajando desde temprano. ¿Cuál es la información que tenés, Nacho, a esta hora? Hola, Luciana, buenas noches. Bueno, aquí lo que tiene que haber es un trabajo científico de muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a poder tener precisiones del crimen. Aquí lo que hay que determinar, por todo lo que pude observar de la unidad de criminalística y de los científicos que vinieron aquí, es, por un lado, determinar el lugar del hecho. Y por otro lado, determinar el lugar del crimen. Aquí lo que hay que ver es cuál fue la escena primaria y cuál fue la escena secundaria. ¿Qué quiero decir con esto? A Sheila la tuvieron dentro de ese departamento y luego descartaron el cuerpo. La muerte fue inmediata a la desaparición. Bueno, eso, por ejemplo, se va a poder contestar con un elemento que me parece fundamental, que tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, la cuestión ambiental, es decir, cómo era ese departamento en cuanto a la luminosidad, la temperatura, la humedad. Y por otro lado, ver cuál es la característica de la bolsa donde estaba el cuerpo. A partir de esas dos cosas vamos a poder saber algunas precisiones en cuanto a la pericia. Y por otro lado, determinar si tiene lesiones pre y post-mortem, ver cómo murió, si realmente hubo una situación de golpes, si hubo asfixia, si hubo estrangulamiento, si se utilizó un elemento externo como puede ser un cuchillo, un arma de fuego. Todo eso seguramente va a ser motivo de estudio aquí en la escena del crimen, y luego tendrán que hacer una autopsia completa y pedir una serie de estudios complementarios para poder contestar algunas preguntas que ahora en la escena del crimen va a ser realmente muy difícil tenerlo. Por eso es muy importante todos los peritos que vinieron aquí, especialistas en distintas ramas, que van a levantar elementos y van a contestar las preguntas que por ahora están abiertas. Entonces seguimos con vos. Estamos en la mesa con Rodrigo Alegre, que tiene información sobre la investigación judicial, ¿no? Recordemos, obviamente, a pesar de que confesaron ante la policía haber cometido este crimen, hay toda una investigación judicial en curso. Claro, la investigación judicial la lleva adelante el fiscal Gustavo Carracedo. A ver, ¿qué es lo que pasó? Lo que hicieron fue demorar, según el Código Procesal Penal, lo que puede hacer la policía es arrestar o demorar por un plazo de 6 horas a las personas que están cercanas al lugar. Esto fue lo que pasó. El tío y la tía de Sheila Ayala están ahora en la DDI de San Miguel, donde la policía, como una cuestión de rutina, les está haciendo preguntas, y ellos confesaron el crimen ante la policía. El fiscal Gustavo Carracedo no está en el lugar, está esperando la información que le aporte la policía científica, que está trabajando en el lugar donde estaba nuestro compañero Ignacio González Prieto haciendo este trabajo, y la información que le puede llegar a venir por parte de los peritos forenses para ver, de acuerdo a la información que llega de los peritos y de las personas que están trabajando en la policía científica, a la fiscalía, para ver qué delitos le termina imputando a estas dos personas. Previamente, obviamente, estamos hablando de una declaración indagatoria a ellos dos. Entiende la justicia hasta ahora, digamos, está también interviniendo el juzgado de garantías ahí en el lugar de San Miguel,
y están esperando, digamos, obviamente las pruebas que pueda recolectar la policía científica para hacer una aproximación en principio de qué fue lo que pasó para poder ver cuál es el delito que le imputa a estos Rodrigo, dos parientes de Sheila Ayala, ¿no? Mientras seguís contando los detalles que tenés y la información, no puedo dejar de dar la imagen de los tíos que están ahí en la pantalla de Tonoticias, porque fueron bastante protagonistas en estos 4 días de la búsqueda, ¿no? Los abrazos, ella embarazada, el reclamo para que aparezca. Es muy difícil contar esto, ¿no? Hay como una situación muy brutal, teniendo en cuenta, no sé qué va a decir después la autopsia, ¿no? Que por ahí Sheila ya estaba muerta desde el mismo domingo. Porque si es como contó la historia, que estaban drogados, que habían tomado y la mataron ese mismo domingo, quiere decir que participaron de todas estas marchas y el cuerpo lo tenían ellos ahí en su casa, ¿no? Mira, con un chiquito en brazos. Bueno, hoy Leonel Ayala, de 25 años, dio una entrevista en algunos canales colegas, estuvo hablando, pidiendo la aparición con vida de Sheila Ayala, de Fabián González Rojas, que recién mencionaba nuestra compañera María Cebulín, de nacionalidad paraguaya, del año nació en el año 94, con antecedentes por robo en Poblado y en Banda, ahí del año 2013, para aclarar, el robo en Poblado y en Poblado y en Banda es cuando se roba en la provincia de Buenos Aires con más de 2 o 3 personas, cuando se comete un delito en conjunto. Obviamente estamos hablando de agravado, con lo cual fue con una utilización de un arma. Esas son las 2 personas que hoy, por estas horas, están imputados en la causa. Está en esta situación que mencionábamos recién, de un arresto provisorio, de una aprehensión. Después, con la información que obtenga el fiscal, de los peritos forenses y de la policía científica que está trabajando en los 2 lugares, va a ver qué delitos le termina imputando a ellos 2. Va a ser clave la información que puedan recolectar la policía científica. Pero hay una confesión policial, digamos. Claro, pero digo, la confesión policial dentro del Código Procesal Penal, esto nos explicaban, no sirve, digamos, tiene que estar en sede judicial. De hecho, según el Código, tampoco puede ser esta confesión en sede policial, por una serie de estándares que se hicieron en la reforma del año 94, tiene que ser en una sede judicial delante del instructor policial. Pero esto puede pasar en las próximas horas, o sea que no hay chance de que esto es, libertad, claro, no, van a quedarse ahí. Claro. Digamos, van a estar ahí, no se van a ir, digamos, sobre todo después de esto, que esta información que le pasó la policía al fiscal, no se van a ir, no van a ser escarcelados, digamos, simplemente lo que está esperando los investigadores, tanto el juez de garantías que interviene en la causa, como el fiscal, es el acopio de información para ver cómo termina siendo o cómo se termina construyendo una parte de la prueba para poder imputarle qué delitos a estas 2 personas que están hoy ahora arrestadas en la DDI, ¿no? Es una situación infernal la que describimos cuando hablamos de Sheila. Digamos, la situación de su muerte, la situación de su vida, vivía, la mamá no tenía la tenencia por distintos problemas relacionados con drogas, con conducta. Vivía en el medio de un infierno y en ese infierno y producto de ese infierno que incluía a su propia familia, terminó asesinada, según ellos mismos confesaron, por su propia familia. Bueno, el fiscal y el juez y también el resto de los funcionarios que están participando en la investigación estuvieron trabajando durante todo el día con el padre, durante todo el día, no, digamos, también desde el domingo a esta parte, con el padre y con la madre de Sheila Ayala. Y esto también te habla un poco del rompecabezas familiar. Había tanta tensión que a veces se hacía muy difícil poder trabajar en conjunto porque había mucha tensión entre ellos. Había una denuncia de él a ella sobre relaciones con el narcotráfico también. Claro, a ella la estaban acusando de llevar droga a la cárcel. También ella había perdido la tenencia de su hija. Digamos, el padre hoy también hizo declaraciones diciendo que estaba muy cansado por esta situación. Con lo cual, digamos, también ese es el marco en el que tienen que trabajar no solamente la policía de la provincia de Buenos Aires, sino también los fiscales para poder esclarecer ahora un crimen, pero hasta hace un par de horas atrás era la aparición de Sheila Ayala. Hay movimiento ahí de la policía, estamos con imágenes en vivo en San Miguel, está Ignacio González Prieto y vamos a tomar el contacto con él. Pero mira, primero queremos mostrar la imagen de Facebook de Leonel Ayala. Exactamente. Vamos a poner al aire esto, ¿no? Que es la perversión, ¿no? En su medida, que es la imagen de la búsqueda de Sheila, de Leonela Ayala. El 16 de octubre publica esto, ¿no? Da un número de teléfono, muestra la foto que comparte en su red social buscando a Sheila desaparecida el día domingo. Fíjate. Recordemos que Leonela Franco es justamente la tía, la hermana del papá, la mujer que confesó frente a la policía que fueron ellos
los que la mataron. El lugar a donde apareció Sheila es en un lugar, es como un hueco entre dos paredes, vecino justamente a la casa de la tía que vivía con este hombre, se llama Fabián González, que recibimos las imágenes. ¿No? Estaban encabezando, como dice Rodri, hoy ella habló a cámara. Es difícil, ¿no?, de interpretar toda la situación. No hay detalles, la confesión no incluye detalles, porque por más que nada de esto tenga razonabilidad y uno lo pueda pensar, es aún más incomprensible esta escena que describe una nena de 10 años, dicen, por droga y alcohol. Tampoco tiene, no hay nada en esta historia todavía que pueda permitir, si es que en algún momento se logra comprender qué los puede haber llevado, por más droga y alcohol que hayan asegurado que consumieron, a terminar asesinando a su sobrino. Sheila desapareció el domingo. Este mensaje que veías recién lo publicaban el martes. Estuvieron estos 4 días reclamando por la aparición de la chiquita de 10 años. Y ahora los investigadores creen que ella fue asesinada y tal vez abusada sexualmente en la vivienda de los tíos. En la vivienda muy cercana a la de Sheila, de 10 años de edad. Chiquita, además de la edad, ¿no? Una chiquita... Claro, bueno, eso que vos decís es clave, digamos. Todavía no se sabe la causal de la muerte, digamos. Exacto. No se sabe si fue un estrangulamiento, si la golpearon, si fue lo que decías vos, si fue abusada sexualmente o no, digamos, ¿no? Vamos a preguntarle a Ignacio los tiempos, porque Ignacio conoce muy bien los tiempos del trabajo de la autopsia. Nacho, contanos algún detalle en ese sentido de cuánto puede demorar la información para tener datos concretos, ¿no?, sobre lo que pasó con Sheila. Mirá, Franco, ahora va a haber un trabajo en la escena del crimen. Acá lo que hay que determinar es cómo la asesinaron. A ver, aquí puede haber varias cuestiones. Yo te planteo una hipótesis que a mí me parece bastante atendible, teniendo en cuenta cómo se fue toda la circunstancia. Evidentemente, la testigo dio un dato muy importante. Efectivamente, era la tía la que le dijo Sheila, y Sheila vino, y Sheila fue a la casa de los tíos y ahí quedó encerrada. Esa casa es la escena primaria, y ahí hubo una situación de drogas, una situación de alcohol, y me voy a hacer una gran pregunta, que tiene que ver con el perfil criminal, tanto del tío como de la tía. Aquí estamos frente a psicópatas que tienen varios rasgos de psicopatía muy marcados por todo lo que yo pude observar durante estos días y que tienen un alto grado de perversidad. Entonces, con ese perfil criminal, donde no tienen empatía, donde no tienen resentimientos y donde además en algún momento empiezan como a actuar motivados un poco por la culpa, por eso fueron protagonistas de notas periodísticas, de las marchas. Con nosotros, por ejemplo, yo ayer con la tía y el tío estuve tomando mate. Nos hicieron tortas fritas, sopa paraguaya. Perdón, Nacho, te interrumpo. Con ellos, sí. Te interrumpo un segundo porque viste que, y volvemos a aclarar, hoy hubo bastante confusión sobre un tío de Sheila que cuando se entera la noticia de la muerte se pone muy mal y tuvo una escena tremenda, tristísima de él, desesperado, se lo lleva a la policía, esta imagen que estamos viendo ahora. Por un momento hubo una confusión de si ese hombre ese es un tío que realmente estaba sufriendo por la noticia que acababa de conocer, que su sobrina acababa de aparecer muerta. El que está apuntado es Fabián González, el hombre que estamos viendo en la foto con la camiseta de Boca. Vos me decís que Fabián González con la tía de Sheila, los dos te invitaron a su casa a comer torta frita y tomar mate y hablar de la búsqueda de Sheila. Sí, sí, totalmente. Ayer cuando yo llegué al mediodía aquí a hacer el relevo a Valeria San Pedro, le cuento un poco la interna de lo que es la cobertura periodística. Yo le pregunté a Valeria, le digo, Valeria, bueno, ¿cuáles son los testimonios que por ahí quedan pendientes? Y Valeria me cuenta, me dice, mirá, la tía Leonela, que está embarazada, efectivamente cuando la vi es una mujer que está embarazada de 7 meses, hoy vamos a hacer la nota, se sintió mal por su estado y no pudimos hacer la nota. Bueno, inmediatamente, por una cuestión periodística, yo fui a hablar con Leonela y además yo la había observado a la mañana en una nota que había hecho por televisión, donde la veía la persona por ahí más coherente, más ubicada, que tenía mejor vocabulario y que además no se metía en la interna familiar entre las diferencias que tenía el padre y la madre. Por eso consideraba que periodísticamente era muy valiosa, porque la veía muy calma y muy criteriosa. Bueno, cuando fui a hablar con ellos, con la mujer embarazada y con su marido, con quien ahora han confesado el crimen,
Hacía mucho calor, la mujer estaba efectivamente transpirada, se le habían hinchado los pies, en su estado de embarazo yo la acompañé hasta la casa y al marido. Al llegar a la puerta de la casa me dijeron que iba a darse una ducha, que se iba a cambiar de ropa y que después iba a volver a hablar conmigo. Bueno, cuando volvieron, como 2 horas y media después, no pudimos hacer la entrevista porque siempre se mostraron esquivos, pero sin embargo, en un momento de la tarde, en esa ronda familiar que se armaba aquí en el patio, empezamos a tomar mate. Y después vinieron con una caja a convidarnos tortas fritas. A mí, que yo había entablado cierto diálogo con ellos durante varios días, le ofrecieron también al cuerpo de infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires que estaban conversando conmigo, y más tarde trajeron sopa paraguaya. Entonces, hoy, cuando me entero que ellos dos estaban detenidos, cuando no los veo salir por ninguna de las dos puertas, lo que me marca la pauta que la policía, por una cuestión de seguridad y que estaba toda la gente aquí afuera, los llevaron en una patrulla no identificada para asegurarse que llegaran sanos y salvos a la DDI. Te soy sincero, no lo puedo creer. No lo puedo creer por las conversaciones y las charlas que tuvimos. Y además, hablando con peritos, algunos de ellos son compañeros míos en la universidad, el crimen y el descarte del cuerpo están realmente muy vinculados. Es muy poca la data. Por eso yo les decía, hay que ver cómo es la bolsa donde depositaron el cuerpo y hay que ver las condiciones ambientales del departamento. Porque esos dos factores van a ser claves para determinar cómo Ignacio, fue la muerte de la nena. Ignacio. Y a ver, sí. Yo les voy a decir algo, les voy a decir algo duro. Puede ser que me equivoque, pero lo voy a poner aquí en la escena. Siempre que hay drogas, siempre que hay alcohol y siempre que hay adultos fuera de control y hay niños involucrados, es 1 + 1 = 2 + 2 = 3 + 3 = 4, resultado abuso sexual. Es lo que van a tener que ahora los peritos trabajar para ver realmente si la nena fue atacada sexualmente y luego, por supuesto, fue asesinada. Ignacio, quería preguntarte por el momento de los incidentes, porque estamos viendo la imagen del lugar horrible y espantoso donde tiraron el cuerpo, ¿no? Creen que cayó de 6 metros del segundo piso. Pero sí. Ahí está una fuerte custodia policial. ¿Qué pasó con los vecinos? ¿Se enojaron con qué? ¿Con la policía, con los periodistas, con los padres de la nena, con los tíos de la nena? ¿Por qué empezó toda esa bataola de agresión de piedrazos a los patrulleros? Creo que a los móviles periodísticos también. Llevaron un montón de policías al lugar. ¿Cómo se desata toda esa furia que se ve en las imágenes de TN? ¿Furia contra qué? No, mirá, ¿furia la contra situación quién? Es concreta. Mirá, la furia tiene que ver con lo siguiente. Aquí los vecinos, todos los días que fuimos conversando con ellos, la mayoría de los vecinos, te voy a ser sincero, pensaban en dos cosas que forman parte del sentido común. Todos los vecinos de acá te decían, mirá, yo creo que la nena no salió de acá. Y otros te decían, los asesinos están cerca. Y la verdad que los vecinos, con el sentido común, estuvieron muy cerca de la hipótesis del crimen. Porque la bisagra en esta causa era muy sencilla. Era saber si la nena había salido de este lugar o nunca había salido. El problema es que aquí no hay cámaras de seguridad. Entonces, es muy difícil reconstruir esa secuencia. Pero bueno, había un dato, ¿no? Cuando la policía barrió toda la zona, cuando vinieron todas las divisiones de investigaciones, todas las divisiones de perros que buscaban con vida, todo el barrido de cámaras de seguridad, los helicópteros, la infantería, la caballería, el casa por casa, y en algún momento, te digo, ya nos empezamos a preguntar, ¿y si la nena no salió? Y efectivamente la nena no había salido. Ignacio, ya volvemos con vos, ya volvemos a San Miguel en vivo porque tenemos una noticia urgente. Heridos en un avión de aerolíneas que venía desde Miami a Ezeiza, que aterrizó hace 2 horas en Buenos Aires. Una situación de muchísima turbulencia que generó pánico en el avión. Está Norberto Dupeza para contarnos cuál es la información que brindó la aerolínea a esta hora. La que están viendo son imágenes sacadas por los pasajeros y por la tripulación
del estanque que quedó el avión. Un ratito van a ver un video donde se ve el terror que sucedió en este vuelo de Aerolíneas a la altura de Brasil. Fue la situación de Upesa. Norberto, perdón, ¿cómo te va? Acá Franco Mercurial y Luciana Jauna. Hola, le escucho muy bajo, pero en principio, efectivamente, tal cual lo dijeron ustedes, una importante zona de turbulencia atravesó un avión de Aerolíneas Argentinas procedente de Miami. Hay dos vuelos de Miami, uno es de noche y otro es diurno. Este fue el diurno, salió más o menos a las 9 de la noche de Miami y cuando estaba sirviendo la comida, el piloto no tuvo tiempo ni siquiera para avisar que se pongan los cinturones de seguridad. Hubo una turbulencia, lo que se dice vulgarmente, un pozo de aire muy importante, donde la gente que no tenía puesto ese cinturón de seguridad, porque hay otras que viajan permanentemente, golpeó la cabeza directamente sobre los buches donde se pone el equipaje de mano y cayeron la tripulación. Los más heridos son los de la tripulación cuando llegaron. Habían 10 ambulancias, los están atendiendo. Y bueno, nosotros tenemos testimonio de gente que llegó precisamente en ese vuelo, que seguramente apenas lo tengan ustedes, seguramente lo van a poner al aire. Bueno, se habla de 15 heridos, Norberto, pero además 8 de ellos trasladados a un centro médico cuando llegaron a Ezeiza para un segundo control. O sea que fueron golpes grandes. Sí, los golpes fueron grandes porque obviamente los más expuestos fueron los tripulantes, que estaban con el carrito, hubo botellas rotas, hubo heridos, de acuerdo a los testimonios, ¿no?, que tenemos de la gente, hubo heridos y había dos médicas a bordo que trataban de hacer lo que pudieron, un botiquín de emergencia, por supuesto dispuesto en todos los aviones para que sean usados por los profesionales de la salud que se encuentran a bordo. Bueno, había chicos llorando, hubo gente muy angustiada, momentos difíciles, porque obviamente se perdió la estabilidad emocional, había crisis en el momento de que sucedió esto, y obviamente nadie estaba acostumbrado a ver o a sufrir en carne propia una turbulencia de tal forma como para pegar con la cabeza y romper los buches donde va el equipaje de mano, arriba, el guardamaleta, ¿no? ¿Se sabe, Norberto, que, digamos, en general los pilotos pueden prevenir las áreas de turbulencia? Se dice que atravesó una tormenta muy fuerte, ahora vamos a leer el comunicado oficial de Aerolíneas, pero ¿se sabe qué fue o producto de qué el piloto no estaba al tanto de lo que estaba por suceder con la turbulencia? Es muy prematuro, seguramente la aerolínea dará un informe al respecto más técnico y seguramente habrá testimonios, por lo menos para la compañía, de parte del piloto, pero la gente se quejó mucho de que el piloto se metió en una zona que podía haberla evitado. Son testimonios de la gente, de pasajeros, que sí, seguramente se informaron o alguien estaba medianamente en conocimiento del tema como para decir que se pueden eludir zonas, claro, donde el radar te indica que hay una zona donde que puede haber piedras, puede haber una zona con conflicto meteorológico. Entonces, es probable, yo no soy un experto, es probable, alguna vez escuché decir que los pilotos pueden con antelación tener una visión de lo que va a pasar, pero en esas condiciones yo no sé si realmente siempre se puede prevenir o hay excepciones donde están sobre el hecho y no pudieron darse cuenta o el radar no le indicaba lo suficiente como para eludir la zona esta peligrosa. Es el vuelo Miami Ezeiza, 198 pasajeros a bordo, 12 tripulantes, ¿no? Norberto, vuelo Miami-Buenos Aires, aterrizó a la misma hora. ¿Esto sabés si además fue en la mitad del viaje o ya llegando al final del viaje? Y yo creo que fueron más o menos a la mitad del viaje, para tener una idea. Dicen que estaban sirviendo la comida, dicen que estaban reponiendo, para los que querían repetir la bebida. El carrito estaba en el medio. Las imágenes, yo pude ver algunas imágenes de vasos tirados, pero me decían, en un testimonio un crudo, pero repetimos, una señora que viajaba en el vuelo, que había gente descompuesta, gente que muy atemorizada, y sangre precisamente porque las botellas se rompieron
y cortaron algunos de los pasajeros y también afectaron a los tripulantes, que los tripulantes fueron prácticamente todos a sanidad apenas llegó el avión al aeropuerto internacional de Ezeiza. Directamente todos los tripulantes, había como 10 ambulancias, es lo que dicen ellos, 10 ambulancias a la llegada del vuelo. Un plan de emergencia precisamente para asistir a los pasajeros que venían de Miami en el vuelo de uno de Aerolíneas Argentinas. Norberto, quédate con nosotros, vamos a escuchar el testimonio de uno de los pasajeros que venía en ese avión y que describe la situación de pánico, ¿no?, que se generó a partir de esta fuerte turbulencia en un vuelo de Aerolíneas desde Miami a Ezeiza. Contame, acabas de llegar el vuelo de Aerolíneas, ¿qué pasó? Sí, no, nada, hubo una turbulencia fuerte y... Contame, acabas de llegar el vuelo de Aerolíneas, ¿qué pasó? Sí, no, nada, hubo una turbulencia fuerte y... fue justo en el momento de la comida, entonces eso se... Ahora vamos a volver con el video correctamente cargado. Rodri, tiene obviamente una situación de esta con 15 heridos, genera una investigación judicial también, ¿no? Rodri tiene información sobre este tema. Claro, Lu, cuando interviene, cuando hay una situación donde hay heridos, y en este caso pasajeros, hay una causa judicial, está interviniendo de turno, porque está de turno el juez Federico Villena de Lomas de Zamora, juez federal, que tiene jurisdicción sobre Ezeiza. A ver, tres hipótesis, pero obviamente que la principal es la de una turbulencia. La primera puede haber sido una falla del avión. Después, una turbulencia clara, le llaman, que es que el piloto no la pudo ver. Y la otra es una turbulencia que directamente decide no esquivarla, sino que atravesarla. En principio, hasta la información que está surgiendo hasta ahora del expediente es que la turbulencia se origina por un pozo y que en principio, hasta ahora, por lo menos lo que dicen los testimonios, fueron 600 metros. ¿600 metros? De un solo golpe. Que, digamos, de aire un avión, un vuelo internacional son 10.000 metros de altura, ¿no? Un vuelo internacional son 10.000 metros de altura. La investigación judicial por estas horas lo que dice hasta ahora es que bajó de golpe 600 metros. Y 100 que, metros es una cuadra, como para que tengamos una idea. Es como haber caído 600 metros, 6 cuadras para abajo. Esto es lo que sirve para graficarlo. Hasta ahora muchísimo, dicen los investigadores. Claro, si no, es muchísimo. Y que eso fue lo que produjo, digamos... Ahora, no se pudo desviar el avión, atravesar la tormenta en general, ¿no? Entrar de frente no es lo recomendable. Bueno, eso es lo que ahora están investigando. Estas tres hipótesis. Y la ruta es muy hecha, digamos, una ruta muy común, ¿no? La que hace Aerolíneas de Miami y Buenos Aires. Tú, como decía Norberto, son dos vuelos por día que realizan estos pilotos, la conocen de memoria la ruta. Sí, habrá que ver qué fue lo que pasó ahí y cuál fue la decisión del piloto. A ver, dos pasajeros están heridos y cuatro de los tripulantes también sufrieron heridas. Obviamente que muchos de ellos están ahora declarando en la justicia. ¿Qué dijo Aerolíneas? Sacó un comunicado, dijo que informaba que durante el vuelo número AR1303 Miami-Buenos Aires se produjo una turbulencia de intensidad severa, dice Aerolíneas, no especifica la caída, que hubo 15 heridos leves, de los cuales 8 fueron derivados por un segundo control. Y dicen lo siguiente: el incidente ocurrió en la fase denominada crucero de los vuelos y fue reportado inmediatamente por el comandante a cargo de la aeronave. Una vez atravesada la zona de turbulencia, la tripulación a cargo del vuelo asistió a los pasajeros y cuando llegaron a Buenos Aires había equipos para recibirlos. Las turbulencias, explica Aerolíneas al final de su comunicado, se producen cuando dos masas de aire de distinta temperatura o bien de distinta velocidad chocan. Estas pueden producir movimientos bruscos en las aeronaves de acuerdo a su intensidad, aunque de ningún modo, según el comunicado oficial, estamos diciendo, ponen en riesgo la seguridad de la aeronave. El tema es que lo sorprendió porque, digamos, si estaban sirviendo la comida, ¿no? Si hay tripulantes heridos, quiere decir que por ahí las azafatas estaban justamente atendiendo a los pasajeros en el momento en el que sorprende la turbulencia. No hubo tiempo del piloto decirle a la gente que se ajustó el cinturón, suspender el servicio de comidas. Y evidentemente, si estaban sirviendo algo, es que no estaban tampoco tan cerca de Buenos Aires, ¿no? No estaban a la altura de Brasil, por la información que tenemos. A la altura de Brasil, bueno, en una zona de Brasil, en ese momento es que sucede. De hecho, bueno, lo contaba recién Norberto, no sé si sigue en línea.
estaban, cuando uno está comiendo y no hay ningún aviso de nada en el avión y nadie te dice nada, está todo el mundo sin el cinturón, un vuelo largo, 13 claro, horas arriba de un avión, es una situación donde tratás de estirar las piernas si podés. Que no es lo recomendable, pero... Y se están comiendo, con lo cual, si la caída abrupta por este pozo de aire, por esta turbulencia, fue 600 metros... implicó esto que estamos viendo, ¿no? Estos son los carritos de la comida, se ven, ¿no? Los plásticos con los que se sirve habitualmente. No sé si sería el desayuno, ya llegando a Buenos Aires. Porque es el vuelo de la noche, sale a la noche de Miami y llega a la mañana a Ezeiza, ¿no? No, 19:30 llegó, ¿eh? 19:30. Ahora hace 19:30, esa es la información que tenemos. No sé, ahora vamos a ver. Llegó ahora hace 2 horas. Acá a Ezeiza y ahí se empezó a conocer todo este material que estamos viendo ahora, que gran parte del material obviamente lo tomaron los propios pasajeros. No sé si tenemos el testimonio, vamos a seguir ampliando en un rato. Y seguimos con el crimen de Sheila, el tema del cual obviamente vamos a seguir hablando y porque todavía se sabe muy poco. Se sabe algo trascendental, que es que confesaron los tíos, pero está acá con nosotros Ricardo Canaletti. Hola, gracias. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Sí, es verdad, se sabe muy poco porque la hermana del padre de Sheila, la tía, que está embarazada, fue la que dijo ante la policía que habían consumido sustancias junto con su marido, es decir, el tío político de Sheila. Junto con su marido habían consumido sustancia, que estaba Sheila allí con ellos, en la casa donde apareció el colchón y otras bolsas y cuerdas de las cuales ya vamos a hablar, y después no se acuerda nada más. Ahora, en ese colchón había sustancia orgánica, material genético, que se está analizando. No se tiene la data de la muerte, aún se va a tener esta noche, durante la noche. Uh-huh. Pelos, decís, piel... Sí, o... ¿De ellos, de la chica? No se sabe. Justamente de eso están tratando de determinar los peritos de rastros y demás. Es una cuestión de peritos ahora, porque de acuerdo con esas comprobaciones, más lo que se determine en el cuerpo de la chiquita, se va a tener una idea acabada de, o más certera, de lo que pudo haber pasado. Sobre todo la data de la muerte. Es una especulación, obviamente. A este momento es una especulación. La mataron inmediatamente después de estar con ellos. La mataron luego. Si la mataron luego, ¿cómo hicieron para retenerla allí? Porque la nena quería ir con su mamá o su papá, si es que estaba viva. ¿Cómo fue esa secuencia? La respuesta la va a dar la autopsia. Es decir, allí se va a determinar la data de la muerte. Uh-huh. ¿Y por qué fueron allí, a ese lugar? Primero porque viven allí. Con lo cual uno puede imaginarse que si la mataron inmediatamente, convivieron con un cadáver durante mucho tiempo. Y si no fue así, ¿cómo hicieron para sofocarla, para contenerla, mejor dicho, para controlarla? Y la otra cuestión sería es... Sería lo más extraño, ¿no? Sería lo más extraño. Que hayan tenido viva a la chica todos estos días, ¿no? Eso es más... Sería más cruel y más extraño. Digamos, más, sí, menos razonable. Sí. Pero dentro del terreno de las especulaciones, porque la certeza la va a dar la ciencia cuando termine con estas comprobaciones. Pero decía, se resuelve dentro del círculo familiar, cuando se podía haber pensado otra cosa. Recuerdo que al inicio se hablaba de una cuestión de ajuste de narcos, qué sé yo. Sí. Bueno, se resuelve dentro del círculo familiar y tal vez, a lo mejor sea lo más terrible de todo esto, si es que se comprueba ese motivo. Tal vez por algo en lo cual ni siquiera ellos se dieron cuenta. Si es que estaban, como dijo la tía, estaban pasados de sustancia tóxica. Pero era la sobrina, 10 años. No estoy diciendo que sea verdad lo que, lo que haga dicho. Digo, si se llega a comprobar eso, no hay medida. Hay una droga que evita que es tu sobrina y que no, lo que hay es una cantidad inmensa de alcohol y de droga que te hace casi entrar en la inconsciencia o no te hace ser dueño de tus actos. Lo cual no quiero con esto decir que es así. Claro. Lo vamos a ver cuando lo determinen los peritos. Pero la situación queda ahí. Y queda en esto, que es la reacción de la gente por varios motivos. Me parece a mí por varias cuestiones. Una es la frustración general que existe, que no hace falta ahondar en eso porque la sentimos y la vivimos todos.
Otra es la, el señalamiento que se le hace casi siempre a la policía por no haber evitado, por no haber llegado antes, por no haberla encontrado antes. Claro, si es una cosa entre familiares, sí, que encima están en esa situación, ¿cómo podés evitar una cosa? Sí. Igual, Ricardo, es la principal hipótesis sí, general en las violaciones, pasa por el círculo cercano, ¿no? Pero no está probado un hecho sexual acá no se sabe todavía. No, todavía no. ¿Es posible o no? Bueno. ¿Es posible o no? Digo, la semejanza es con el caso Candela, que arrancó en 2011. Empezó como un tema, Ricardo, de secuestro, donde había una cuestión de rescate, pirata del asfalto, y mucho tiempo después terminó habiendo una autopsia que terminó determinando que ella había sido abusada, pero mucho tiempo después. Estás diciendo justamente, o sea, aparece una estadística lo que estoy diciendo, no se inicia un caso de abuso, se puede cambiar, si se llega a comprobar algún tipo de lesión de esa naturaleza, se cambia la calificación. El primer testimonio igual que estamos teniendo que es de la policía, es que ellos confiesan haber sido los autores y que no saben qué pasó, pero no dan mayor detalle. De hecho, tienen que... Esto es, hay varios puntos clave, como decía recién Ricardo, que faltan, que tienen que ver con que recién aparece el cuerpo, con que la investigación está ahora en su momento más importante, pero obviamente ellos todavía no tuvieron una declaración indagatoria con el fiscal. Y eso que decía Ricardo es clave. A ver, cuando le llegue la información, ahí pueden imputarle a la... si se confirma que hay una violación, bueno, ahí ya hay un abuso sexual, si hay después un homicidio, digamos, una serie de... delitos, pero obviamente la mujer encubrió al marido y hay infinitas hipótesis, porque lo que sucedió adentro de esa casa, cómo se descartó el cadáver de la chiquita, ¿no? De la sobrina de ellos. Eso lo asimila más con el caso Candela y también con el caso de Ángeles Rawson. La tiraron a la basura. Allí la gente tira basura. Mira esta foto. Sí, claro, bueno, que está con la camiseta de Boca es el que está actualmente detenido. El tío político. De... Es una foto más vieja, ¿no? Ahí está la tía y ahí está Sheila. No es una foto tan actual, ¿no? Pero ahí están los dos imputados. Ricardo, él aparece con el chiquito en brazos, pidiendo por la aparición de Sheila en alguna de las marchas. En unas marchas, sí. Eso también es... no digo que sea habitual, pero es frecuente ver en algunos casos que el que está directamente comprometido como que da un paso adelante... La policía inicialmente no había ido a la casa de ellos, no había sido allanada, y hubo un testimonio que fue el que hizo focalizar sobre esta pareja. Había un testimonio, sí, y el hecho de que a 4 días no haya aparecido por el lugar donde la policía fue, los decidieron a ir hacia ese sector. Y así fue como lo descubrieron. Una cuestión pequeña con el tema legal. Están aprehendidos, cosa que en la provincia de Buenos Aires existe, en la capital no. Sí. Es decir... Yo te tengo en la mira como sospechoso, pero no te puedo declarar oficialmente sospechoso, porque tengo que reunir pruebas. Hay un término, un tiempo para ser aprehendido. ¿Qué pasa si se consiguen elementos más sólidos? Se pasa de aprehendido a detenido, y siendo detenido, el fiscal le toma declaración indagatoria. En la capital federal es otra cosa, pero en la provincia de Buenos Aires es más o menos es así. Esta gente está entre ese paso, entre aprehendido y detenido. Si la autopsia le da elementos que permitan hacer más fuerte la sospecha, y el fiscal los va a indagar ya directamente como detenidos. Gracias, Ricardo. Por nada. Rodrigo, gracias. Tenemos que hacer una pausa, ¿no? Sí. Muy, muy breve. Sí. Ya seguimos con más Telecentral. No se vayan. Reiteramos la información, 15 heridos leves en un vuelo de Miami a Buenos Aires que llegó hoy, aterrizó y se conocieron estas imágenes, la situación de turbulencia que provocó 15 heridos, de los cuales 8 fueron derivados a centros de salud una vez que el avión aterrizó en Buenos Aires. El incidente ocurrió en la fase de vuelo, lo que se denomina crucero. Y el comandante reportó lo que ocurrió arriba de este avión con 192 pasajeros más los 12 tripulantes. Algunos de ellos también, los tripulantes, terminaron heridos, golpeados, producto de la turbulencia que se produce cuando dos masas de aire de distinta temperatura o de distinta velocidad chocan. Esto provocó el movimiento de la aeronave, que dejó un saldo de 15 heridos.
Tenemos, hace un rato les mostramos el principio de un testimonio de una de las pasajeras que viajaba en el avión y que cuenta lo que pasó en ese momento en que hubo una turbulencia abrupta que hizo que 15 pasajeros terminaran heridos. Vamos a verlo. Recién llegada de Miami en el vuelo diurno, ¿cómo la pasaron? Mal, muy mal. Salimos a las 9:30 de la mañana en el vuelo, a las 2-3 horas de estar en vuelo. El piloto se metió en una correntada de aire que nos subió 2.000 metros, caímos 600 metros después para abajo. Mucha gente lastimada, incluso uno de mis hijos, yo, la gente cortada. ¿Qué le pasó a usted? Yo volé, rompí el techo de arriba del avión, como mucha gente que estábamos comiendo sin el cinturón en esos momentos, porque el piloto no avisó que había que ponerse el cinturón, que había turbulencias ni nada, así que no me dio tiempo. Así que en el momento que pasó esto, empezó a volar la comida y volamos unos cuantos de esos, una de mis hijas y yo. Hubo mucha gente herida. ¿La tripulación? La tripulación también cayó con los carritos que justo estaban reponiendo la parte de las bebidas, así que nada, todos cortados, las zapatas. ¿Botellas rotas? Sí, sí, botellas rotas que se cortaron los chicos, no sé si alguien de la tripulación también, pero la mayoría con heridas en la cabeza, porque el avión cuando cayó en picada dos veces, creo que fueron, la mayoría de la gente chocó contra el techo del avión que estaba destrozado porque la gente golpeó con una... con una fuerza que fue terrible. Están las fotos, eso para demostrar cómo se rompió todo y la gente volaba. Bueno, desastre, la verdad. Tremendo, ¿no? Y tremendo. ¿Qué situación? Para cualquier persona que alguna vez haya subido un avión, los que tenemos miedo y los que no, una situación de esas es terror puro. Con todo lo que preguntaba antes, encima las 2 horas de arrancar el vuelo, con lo cual les quedaba por lo menos 7 horas más de viaje. Vamos a la tanda, ya volvemos y seguimos con más información. Pausa. Bueno, nos vamos, ¿no? Sí. Hasta mañana. Sigan informados en TN, ella sigue a Diego Leuco. Chau, que descansen.